En la capa externa de la Tierra se ubica la litosfera. En ella, a manera de un mosaico, se encuentran placas que se mueven unas respecto de otras. La explicación de por qué se mueven aún es poco clara, pero podría deducirse por el fenómeno de convección, algo similar a cómo hierve el agua. El principio de convección es simple. La materia fría, que es más densa, tiene tendencia a descender, mientras que la materia caliente asciende. En el manto terrestre se producen estos procesos de convección, lo que provoca el movimiento de las placas de la superficie. El calor es llevado de un lugar a otro por el movimiento mismo del medio. Las placas litosféricas de nuestro planeta son 12, pero son 6 las principales: la norteamericana, la sudamericana, la africana, la euroasiática, la antártica y la pacífica. Todas tienen superficies muy diferentes. Algunas son inmensas, otras muy pequeñas. Algunas placas soportan solamente un océano, como la de Nazca y Pacífico. Otras, continentes, y otras, océanos y continentes, como la sudamericana o la antártica. Las placas ubicadas bajo los océanos tienen una corteza de poco espesor, aproximadamente 5 kilómetros, pero muy densa, llamada corteza oceánica. Las placas que soportan los continentes tienen una corteza más gruesa, de 30 kilómetros en promedio, pero más liviana, llamada corteza continental. Todas las placas se tocan y están animadas por movimientos diferentes. Algunas se separan, otras se acercan o se deslizan unas sobre otras. A estos movimientos se los denomina tectónica de placas y tienen marcadas consecuencias sobre la superficie de la Tierra. Es así que se forman los volcanes y las montañas y también se producen los sismos. Un caso especial de la tectónica de placas lo constituyen los hotspots o puntos calientes. El fenómeno de hotspots llamó la atención a los científicos durante muchos años debido a sus características particularmente distintivas. Un ejemplo de ello es lo que se descubrió en un conjunto de islas del Pacífico. Estudiosos de la teoría de la tectónica de placas notaron que en la zona de Hawái se encontraban una serie de volcanes emergentes y submarinos alineados a lo largo de cadenas montañosas paralelas. Analizando la edad de cada una de las islas, se observó un patrón interesante. Para cada cadena, las islas eran progresivamente más jóvenes hacia el sureste. En ese extremo se ubicaban invariablemente volcanes activos. La isla de Hawái actualmente está ubicada encima de un hotspot. El mecanismo de formación de esta isla se podía explicar así. La roca caliente y sólida alcanza el punto caliente a grandes profundidades. Debido a la baja presión a menores profundidades, esta roca empieza a fundirse, formando el magma, que sube a través de la placa pacífica y forma los volcanes activos. Así, las islas más antiguas estuvieron alguna vez ubicadas sobre hotspots, puntos calientes, estacionarios, pero fueron transportadas a medida que la placa se movía. En conclusión, ya sabemos que la Tierra jamás está dormida, que se producen diferentes eventos en su interior y exterior, y que son estos procesos los que originan muchos de los que conocemos como fenómenos naturales. Durante la formación de las montañas, las rocas sedimentarias suelen doblarse en una serie de ondulaciones semejantes a olas, denominadas pliegues.
Se dice que una roca se ha plegado cuando su superficie, definida como plana, se transforma luego del plegamiento en una superficie curva. Plegamiento, entonces, es una deformación plástica, es decir, una deformación sin fracturamiento. La mayoría de los pliegues se producen entonces como consecuencia de esfuerzos compresivos que provocan el acortamiento y engrosamiento de la corteza. En la naturaleza, los pliegues aparecen en una gran variedad de tamaños y formas. Algunos son amplias flexuras que generan montañas. Otros son estructuras microscópicas muy apretadas. La precordillera sanjuanina, por ejemplo, está formada por cordones montañosos elongados en sentido norte-sur, intensamente plegados y fracturados. Existen numerosos ejemplos de estos, como en la quebrada de Sonda, Tarakasto y Huaco. Hay diferentes tipos de pliegues. Un pliegue anticlinal es un pliegue convexo hacia arriba. También puede definirse como un pliegue con las rocas más antiguas en el centro de la curvatura. Por otra parte, un pliegue sinclinal es un pliegue cóncavo hacia arriba. En un sinclinal, las rocas más jóvenes se sitúan en el centro de las curvas. De manera contrapuesta se pueden producir fallas. Las fallas son rupturas en la corteza de la Tierra, a lo largo de las cuales las paredes opuestas se han movido una con relación a la otra. Los movimientos súbitos a lo largo de fallas son la causa de la mayoría de los terremotos. Pero debemos tener en cuenta además que los sismos se producen en un tipo de falla, denominada activa, que son aquellas que registran antecedentes históricos o sismológicos de actividad. Las fallas activas tienen una expectativa de ocurrencia en un intervalo de tiempo semejante a la expectativa de vida humana. En muchos casos, reactivan fracturas anteriores o implican un aumento del frente de fractura existente y generan cambios bruscos en la orientación del trazo de la misma. Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas activas son la causa de la mayoría de los terremotos. Una falla está contenida entre dos bloques que antes del fallamiento tuvieron un mismo nivel. Así encontramos un bloque hundido o piso que se encuentra por debajo de la superficie de la falla y un bloque elevado o techo que es el que está por encima. La superficie a lo largo de la cual se produce el desplazamiento se denomina plano de falla. El desnivel o distancia en que se encuentran ambos bloques se conoce como desplazamiento de la falla. Una zona de falla es un sector más débil, de menor resistencia y muy vulnerable a los procesos erosivos. De acuerdo a cómo se desplacen los bloques, podemos clasificarlas en diversos tipos. Existen fallas con desplazamiento horizontal y pueden ser falla de rumbo, donde el desplazamiento dominante es horizontal y paralelo a la dirección de la superficie de la falla. Un ejemplo de este tipo son las fallas de Liquiñe, Ofqui y Atacama en Chile. En una falla de transformación, la corteza no se genera ni se destruye, solo se desliza. El ejemplo más característico es la falla de San Andrés, en California. Y finalmente las fallas de cabalgamiento, que son grandes planos de fallas horizontales con desplazamientos que pueden alcanzar algunos kilómetros, como por ejemplo el Himalaya, los Alpes, los Apalaches y también nuestra precordillera. En la provincia de San Juan podemos encontrar algunos casos de fallas de desplazamiento horizontal. Uno de ellos es la falla El Tigre, ubicada en el borde occidental de la precordillera en el valle de Iglesia Calingasta. Esta falla posee actividad tectónica moderna y fue la causante del llamado terremoto argentino en octubre de 1894. Por otra parte, las fallas con desplazamiento vertical pueden ser normales o directas cuando se produce un espacio o alargamiento del terreno. Pero también hay fallas inversas, producto de fuerzas de compresión, donde se produce una duplicación o acortamiento del terreno. Los ejemplos más concretos en la zona de San Juan son la falla La Laja, epicentro del terremoto de enero de 1944, y la falla Rinconada,
causante del terremoto de junio de 1952, entre otras. Todas estas fallas son inversas y poseen actividad tectónica moderna. Finalmente, los graben o fosas tectónicas son depresiones elongadas, limitadas por fallas directas, es decir, un conjunto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente tectónico expansivo. El Valle del Rift de África Oriental está compuesto por varias fosas tectónicas grandes, limitadas por horst o pilares tectónicos, que son elevaciones también limitadas por fallas y que producen una topografía lineal.